No fue un partido, fue un partidazo el que nos regalaron, digno de una semifinal. La ida en el estadio Tehuiche Aguilera, el marco de público impresionante y la jugada individual de Chico Da Costa, que ya iba dando el aviso para la Academia Paceña. No tenía acompañamiento, tampoco tenía ángulo. Él es máximo, uno de los máximos goleadores que tiene el campeonato y el máximo artillero de Bolívar. La respuesta del cuadro cruceño, la salida en falso de Cordano, Tavares en el cabezazo y posteriormente, cuando todo estaba anulado, Santos Navarro también aparecía en el juego aéreo. De esta manera también se daban las sorpresas, también se daban las respuestas en todo caso del equipo de Rodrigo Venegas, que iba a encontrar en esta la posibilidad más clara de la etapa inicial. El pelotazo que llegaba para que baje en todo caso de cabeza Fernando Arizmendi, que ponía de frente a portería Jefferson Tavares, la pantera que se acomodaba y mandaba el remate directamente al palo. Con eso finalizaba la etapa inicial y rápidamente en el complemento, cuando se jugaba un minuto del segundo tiempo, iba a aparecer una jugada similar a la que le mostrábamos anteriormente. Chico Da Costa que se sacaba a Nahuel Iribarren del camino y el pase de la muerte empujaba y a celebrar Bruno Savio para poner el primero del partido. Bolívar que empezaba ganando, Bolívar que amanecía rápido en la etapa complementaria, no podía sacar el peligro Sagredo, tampoco el gringo Cabrera, pero sí Savio aparecía para el 1-0. Pero iba a llegar la igualdad del cuadro bluminista con el tanto de Nahuel Iribarren en minuto 66, el centro que llegaba desde la derecha, todo esto después de un pelotazo enorme de Herrera que forzaba a Cordano a mandar el balón al córner. E Iribarren en el cabezazo, luego del tiro de esquina, se ensuciaba la jugada, llegaba a pegar en José Sagredo y en el rebote se terminaba descolocando Rubén Cordano para la caída de su portería. Atención con esta jugada porque el pelotazo desde campo propio daba la posibilidad a que Rafinha llegue en el rechazo corto que tenía Bolívar y no le deje esos espacios al brasilero, porque tiene una temporada inspiradísima, anotaba de esta manera su sexto gol y de qué factura lo dejaba parado a primer palo a Rubén Cordano y se daba la vuelta a la historia. Pero no iba a durar mucho porque la solución llegó desde el banco para Bolívar. El equipo de Antonio Carlos Sago definió el partido con jerarquía y juventud porque llegó el tanto que marcaba de forma inicial la asistencia de Uceda para que posteriormente sea Lima el que ponga el 1-1 cuando transcurrían 87 minutos del partido. El 2-2 en todo caso que se iba desatando de esa manera, pero faltaba algo más porque cuando ya se jugaban minutos de adición, la asistencia era nuevamente de Chico Da Costa, el brasilero que habilitaba a Javier Uceda, el hombre que se puso la capa y se vistió de héroe frente a Oriente, hizo lo propio ante Blooming. Las disculpas por el color de su corazón, después dijo cuando fue nombrado figura Samsung del partido, que era hincha de la Academia, de la de Blooming, pero fue Bolívar que se llevó la primera semi en Santa Cruz. Repasamos los números que nos dejó la primera semi.